Hola, hola a todos, sean bienvenidos nuevamente. Bueno, aquí ya estoy con este otro diseñito, que la verdad pues nada tiene que ver con Navidad, pero me las pidieron. Más bien estas son como para primavera, no sé, para quinceañera, cosas así. Pero bueno, a la clienta lo que pida, le gustaron estas. Y bueno, aquí ya estoy formando la almendra en un color nude. Y estoy aplicando en lo que sería la punta, este color que es como un palo de rosa. Voy a ponerlo así como barridito, ya que van a ir más tonos. Me aseguro en laterales que no quede tan ancho, ya que esta uña va a ser punta coffin. Aquí voy a estar aplicando este color rosa, que es de los que yo hago. Todos estos tonos son de los que yo hago, excepto el maquillaje. El nude, ok. Este es como un rosa claro. Y aquí en punta estoy poniendo este que es como un translúcido. Y es muy parecido al bouquet de Organic. Es translúcido con colito de sirena, glitter y un poquito de ala de ángel, ok. Y una vez que tengo ya mi uñita formada, voy a encapsular con acrílico cristal. Y aquí voy a empezar a limar. Este paso lo omití, chicas, ya que tengo muchos videos de cómo es que limo. Entonces, para que no se haga tan largo, aquí voy a limar y regreso ya con las uñas limpias y listas, ¿ok? Y bueno, aquí ya voy a empezar con una 3D. Ay, disculpen mi manota que se atraviesa. Yo estoy haciendo estas flores con un tono rosa pastel y un rosa intenso, para que tenga contraste los pétalos y se distinga mejor la textura de los pétalos. A mí siempre me ha gustado matizarlos, porque si los pongo de un solo color, como que se puede perder, ¿ok? Tienes que arrimarte muy de cerca para que se note que es. Y bueno, yo aquí ya una vez que acabé la flor, voy a estar haciendo unas hojitas en un color combinado, que sería un verde pastel y un verde intenso. Voy a hacer estas hojitas pequeñas. Aplico mi perla, jalo hacia atrás y hacia enfrente y abro la perla para ir formando el pétalo. Aquí, ya que hice todo mi 3D, voy a estar haciendo unos pequeños trazos con gel painting en color blanco. Y meto a curar la lámpara por un minuto. Una vez que salió, en lo que sería el área de sonrisa, voy a pegar unos cristalitos en tornasol o AB, como lo conozcan, en todas las uñitas, ¿ok? Y aquí, ya que terminé de pegar mis cristales, únicamente voy a estar aplicando mi Finistop Gel alrededor de toda la 3D. Aquí cabe mencionar que puede hacer el Top Gel antes y después la 3D. Eso es como ustedes mejor se acomoden, ¿ok? Hacerlo. Y miren, chicas, así es como quedó el diseño final. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un dedito arriba. Suscríbanse al canal si son nuevos, compartan este video, me ayudará muchísimo. Y no olviden que los quiero mucho, cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.